Let's take a close look at the rotor assembly itself. Watch, it moves round. The mixture is being sucked in, and now the rotor is covering over that hole. MechTech Racing, y este programa, mira, le vamos a presentar todo lo acontecido en el histórico evento de Maryland, donde los rotores de MechTech demostraron el por qué la mecánica es el arte del movimiento. Y estamos bien orgullosos de los récords logrados por la escudería este pasado fin de semana. Y Mimi, para ti, ¿cuál fue el mejor? ¿Cuál fue el más impresionante? Para mí lo fue el Loquito Killer, que obviamente estuvo haciendo 6.08 segundos en el cuarto de milla con un impresionante millaje de 231 millas por hora. Y es el primer tres rotores en llegar a las 6.0. Para que alguien se le acerque a esos números, mira, va a pasar un buen tiempo. Y es más, para mí que Loquito Killer llega primero, ¿verdad?, a los 5.9 antes que otro llegue a esos 6.0. Eso va a pasar antes que todo. Y para ti, Jackie, ¿qué fue lo más impresionante? Bueno, para mí lo más impresionante de esto fue Rafaelito Racing, y es que la semana pasada hicieron el récord de 6.31 y eso no les fue suficiente para ellos, así que se quedaron con ganas de más, porque ellos son capaces de mucho, pero mucho más. Y ustedes saben que alcanzaron el 6.16 segundos en el cuarto de milla a 222 millas por hora y ni tocaron los 6.2. hicieron como loquito, un récord que nadie alcanzará por buen tiempo. Así mismo es, y en diciembre Rafaelito va a tener un match bien bueno en Orlando con Kaka Doubt. Eso yo lo quiero ver en persona, eso yo no me lo puedo perder. Que yo también, a ver si nos llevan, ¿verdad?, para allá, tú sabes, un tripcito, aprovechamos unas vacacioncitas. Claro. Bueno, pues ahora empezamos el programa de hoy con lo acontecido en el evento de Maryland durante los pases de prueba, donde el Venenum hace récord de velocidad de 262 millas por hora y ahora es el import más rápido y más veloz del mundo. Muchas felicidades. Pasamos con Tato. Nos encontramos en Maryland International Raceway, papá, en el evento World Cup Final. Esto ha sido una cosa de nervios. Durante estos tres días hemos estado dando y viendo y capturando los mejores pases de estas máquinas. Vámonos con el Venenum. El Venenum ha tenido un poquito de problema. En uno de sus pases hizo 6.25, en otro 7.28, pero cabe recalcar que en uno de los pases de testing hizo la mayor velocidad que ha hecho un carro import en el mundo, 262 millas por hora. Y ahí pasamos a Isaías Rojas, 2JZ Import, que se la deja caer, y de qué manera sus primeros dos pases con problemas. Viene, cualifica en el tercero con 5.81, se mantiene primero y en el pase de hoy se la dejó caer para que no hubiera duda. 5.68 a 251 millas. La mesa está servida, los Import están al ataque. Meg
Tech Racing en la casa. Tremendo logro, mi gente. Esos fueron los dibujitos que mandó a hacer Edwin Colón. Pues ahí vienen ahí tienen los dibujitos que Edwin Colón mandó a hacer. Estamos gozando. También contamos con el humilde, uno de los querendones de la casa, que ya usted sabe, tres cuartos, que está corriendo en la categoría de los grandes, Outlaw versus String. En sus primeros pases con un 6.30, repite con un 6.12, pase que lo hace llegar para la calificación, porque en los primeros tuvo un poquito de problema, pero se mantiene entre los primeros cinco con ese pase de 6.12, humilde, diciendo presente en esta gran categoría. El Rafaelito viene de Orlando con 6.31 a 216 millas, convirtiéndolo en el dos rotores más rápido de este planeta. Batalla que ha estado luchando ahí, pero ya usted sabe que los muchachos se lo merecen. Llega a Maryland con unos poquitos de problemas, se trabaja con el carro, hace un 6.81, cualifica entre las primeras ocho posiciones. Los muchachos siguen trabajando ahí porque mañana la mesa está servida. Pendiente a la pizarra, que el negro confundido is back. Ya tú sabes cómo hacemos. Oye, de verdad, no logré esto yo solo, porque si fuera por una sola persona, no, los logros no se hacen. Es gracias al team que tengo y a la fanaticada, que siempre están ahí. Yo creo que ese es el apoyo más que uno necesita, mano, el de la fanaticada. Y pues, de papito Dios. 6.08, un récord que con el octavo que hiciste podía convertirse hasta en un 5.99 en la moralidad de los tres rotores. Pues ya usted sabe, el carro en la vanguardia número uno. Como están las condiciones del tiempo, como está la máquina, como está tú, como quien se une en su día, esa pizarra puede sorprender y decir 5.99. Bueno, eso también hay que dejárselo en las manos de papito Dios, no cuando yo quiera. Estamos trabajando para eso. Sí. Hicimos un octavo de 5 segundos, porque no fueron 3.99, fueron 3.95 al octavo de milla, a 186 millas, que entiendo que los números están. Hay que ver, apretarlo un poquito más y estar pendiente a la pizarra por meter. Y quiero darle también a papi un abrazo desde acá, un beso fuerte. Te amo y lo logramos, así que... Todo el mundo estaba contento y para aquellos que habían hablado en las redes, 6.08 en este pase, donde pues está bien la cosa. Vuelves a dar ahora este segundo en el último pase de esta ronda y vuelves y certifica con 6.08, pero ahora con más millaje, 231 millas. Para resumir, este caballero que está aquí tiene el octavo más rápido, el millaje más rápido y el cuarto de milla más rápido, el loquito Killen. Gracias primeramente, papito Dios, como siempre, a Mete College, Mete Institute. Y ya tú sabes, estamos cogiendo data ahí con Oso y el Team Mestec. Esperamos mejorar los números, repetimos el mismo tiempo. Logramos más millas, pero los 60 pies pues nos traicionaron un poco. Tal vez la condición de la pista o algo. Pero ya mañana es otro día, así que estamos buscando esos ansiosos 5 segundos porque no es fácil. O sea, esto no es fácil. En la marquesina de casa, lo dije, este año se ven los 6-0 en Maryland. Lo dije, sí, un video, está grabado. Y su papá. Me acaba de enviar un saludo por teléfono, así que agradecido Faleto. Faleto siempre ha sido bien aparte de todo. Siempre conmigo es una persona especial, siempre me da sus tips. Y bien agradecido, Faleto. Y nos vamos con el tres rotores, el querendón de la casa, papá, que ha estado aquí en Maryland, ya usted sabe, poniendo los números y las fichas donde son. Primero hizo un 6.50, después se dejó sentir con un 6.20. Para que vieran que estaba cerca de récord, señores y señores, y qué pasó en la tercera y la cuarta ronda,
608 a 229 y después certifica 608 a 231, lo que lo convierte en el tres rotores más rápido en el octavo con 395, más rápido en el cuarto de milla con 608 y más veloz en el planeta con 231 millas. ¿Usted quiere algo más? Esté pendiente mañana a las pizarras porque pueden decir 599, llévatelo, señor. Hay otros carros que se han destacado en el evento de Maryland en la categoría Stream versus Outlaw. Yo te voy a mencionar los primeros siete que están sacando candela para que tú veas que de esos primeros siete casi hay cinco boricuas, papito, para que después lo diga que no te lo dije. Apresta la atención, mira lo que tengo aquí. Calificando número uno, Isaías Rojas con 568. Yomar Gómez del Visto en Iván, boricua también con 580. Mark Benson, que hay que estar pendiente de él, del GT Joe con 581. Víctor Flores Floritos del Soyán con 582. John Meléndez el Chupa del Big Boss con 589. Y hay dos Camaros para completar los siete que están bien duros. El de Bisloop y el de Team Essi, que fue el que ganó el año pasado, con 6-0 y con 6-0-5. Esos dos camaritas hay que estar pendiente a ellos porque nos pueden hacer la vida difícil. Pero ya usted sabe que nosotros vamos a la cría boricua. Y ahí partimos a la otra categoría, la Modified, donde hay este Rafaelito, que ya usted sabe que está conservado con 681, pero, señoras y señores, el Cacadum, el de Brasil, se dejó sentir de qué manera con su motorcito cuatro cilindros, óigame, ha dado dos clases de pases aquí, 618 y el de 616 a 225 millas, lo que lo convierte en el cuatro cilindros más rápido de este planeta. Yupar Lebrú brasileño, no se mova, vamos un récord, vamos allá, mete racing. Esos fueron los primeros días de pases de prueba. Este evento sí que promete. Ahora vamos a una corta pausa y regresamos en breve con mucho más de Make the Crazy. Aprende con los equipos que se usan en la industria aquí en Make the College. Ahora mismo, el mundo está escogiendo qué países serán de manufactura y qué países consumirán. Aquel que manufactura, controla. Ven y estudia electricidad industrial con PLC y energía renovable, tecnología diésel y sistemas avanzados, grado asociado en tecnología de ingeniería mecánica o grado asociado en tecnología en electromecánica industrial. Lo que sueñas, hazlo realidad. Únete a los duros de MECTEC College. Hi, let me show you what we do here. Lady, gentlemen, ready? Let's push this engine to its limits with Total Quartz engine oil. The track is our lab, Total Quartz. Hola, mi nombre es Edwin Colón y me acompaña Glorimary Jaime, candidata para el Senado de Puerto Rico este próximo 10 de noviembre. Es tu candidata número 5. Puerto Rico necesita una herramienta de cambio, ya que la situación de Puerto Rico, ustedes saben que no es muy bonita. Necesitamos una persona que tenga integridad, que tenga visión, que tenga compromiso y sobre todo que tenga algo que a mí me interesa mucho, amor al deporte de la aceleración. Yo entiendo de que la herramienta del cambio para nosotros es Glorimary. Vota por ella. De regreso a MECTEC Racing, el domingo fue el gran día del evento donde vimos competir a los mejores imports en un solo lugar y establecieron varios récords mundiales. Pasemos ahora con Tato en el evento. Que llegó el día, Tato Hernández, para Mester Racing desde la pista de Maryland. La mesa está servida, vamos a las categorías que hoy es domingo a nivel de la primera ronda. Mira, estamos en noviembre, rey de los escorpiones, cumpleaños el 13. ¿Me puedes regalar un carrito Hot Wheels? Vamos a lo que está pasando, nos vamos con la categoría de los Four Wheel Drive, papá, los de la goma delantera. El Iván Performance se la dejó caer, mira, ganando su primera ronda, óyeme, con 8.5, se fue contra un Mustang. Porque el Mustang estaba bien bueno, pero ya usted sabe que el de nosotros está mejor. Cabe señalar que ya iban como 4 años, que Iván no estaba en las pistas, estaba haciendo unos arreglos y eso, fue con su familia y eso, regresa y dejó las cosas donde la dejó.
Y ahí pasamos a la categoría que todo el mundo quería ver, los Outlaws versus los Strings. En la primera ronda, Loquito Silver se fue contra la Corveta Negra de Paul Mayor, haciendo 669 a 209 millas. Y ahí pasamos al Beatbox, se fue contra Damon Chin, Puerto Rico versus Jamaica, el Beatbox 584 a 246 millas. Seguida vino el Soyan con el GTI rojo, que esto iba a temblar en esos venos de esos carros. El GTI tiene blower, ya ustedes saben. Puerto Rico salió victorioso, aunque ambos tuvieron problemas. Ya usted sabe que el Soyan pasó primero. El humilde contra el Camaro Gris. El enemigo, el enemigo número uno, que todo el mundo no quería correr con él. Le tocó al humilde y el humilde se lo dejó caer con 7.20. El Camaro salió con problemas. El humilde recupera y gana la carrera. El Mustang Brown se fue contra Vixen. Vixen ganó con 5.97. El Victor y Juan de Brava ganó con 6.32 a Eric Turbo. El Blue Destiny perdió con el Mustang Chinita. El Mustang Chinita hizo 666 a 190 millas. Isaías Rojas le tocó en 8. El Veneno no se pudo presentar y gana y pasa para la segunda ronda. Y en la categoría de los Modifiers, Rafaelito, el 2 rotores más rápido de este planeta, se fue contra el Nova. El Nova se creía que se iba a apuntar. No. Rafaelito se la dejó claro. ¿Y con qué tiempo? 648 a 215 millas. Para que sepa que Puerto Rico dice presente. Y en esta ronda, todos los boricuas pasaron, excepto Eric Turbo y el Blue Destiny. La cosa está muy buena. Vámonos con la segunda ronda desde aquí, desde Maryland, que esto está para pero y la emoción está grande hasta que tengo un taco para hablar. Óigame, en la segunda ronda, a nivel de los Strings versus los Outlaws, esto tembló y de qué manera. Primeramente se enfrentaron el Victory One versus el Vice. Mírate esta carrera. 672 a 245 para el Victory One, que salió un poquito tarde en la luz, pero lo alcanzó y le pasó, y de qué manera. En la segunda carrera, el Mustang Chinita se enfrentó al Humilde. Más o menos en la misma carrera, salieron un poco a aguantar los dos, pero el Humilde le metió presión y se lo ganó con 662. En la tercera carrera, los dos querendones de la misma casa, el Soyan versus el Beatbox, saliendo por la puerta ancha el Soyan con un 594. Luego se enfrentaron los dos queredones de la institución Mestec, el Loquito Killer e Isaías Rojas. Isaías con un poco de problema en la luz. Loquito picó al frente con un 6.19, Isaías con 5.86 a 250. Aquí lo importante es que el triunfo es para Mestec. Somos hermanitos y sí que sabemos compartir, y a Dios siempre le deseamos gloria. Mucha emoción, 6.16 a 222 millas, el dos rotores más rápido de este planeta, y de qué manera. Nadie se iba a esperar que hicieran 6.1. El trabajo de ustedes, tus hermanos, la pasión, tu papá, se cosechó el triunfo, ahí está. ¿Qué puedo decir? Increíble, ¿verdad? Increíble. Hay que darle gracias a todo el equipo de trabajo, mi hermano, a Mauri, los hijos, los auspiciadores, cada cual que pone su granito. En Orlando, pues, dejamos unos numeritos incompletos. Pero uno siempre saca la matemática, como uno dice, y entendíamos que aquí con el clima nos iba a favorecer y los 3-9 en el octavo podían llegar. Y eso es con el negro confundido. Eso es el negro confundido.
Pues entendíamos que con el clima aquí pues se podía hacer unos 6-2 bajitos. Siempre hablábamos de unos 6-1 altos, pero se veían lejos. Pero ya vemos que nada es imposible. ¿Cómo te sientes, brother? Que usted también es parte de esto. Usted como hermano. Hasta ronco de la felicidad. Ya papá, ya lo llamaron. Sí, súper contento, ya tú sabes, siempre está pendiente a todo. ¡Yo soy boricua! ¡Yo soy boricua! Vámonos entonces a la categoría de Rafaelito, la categoría de los Modified. Nosotros estamos buscando el récord y él viene de Orlando con 6.31, nuevo récord. A nivel del octavo con sus 3.95. Pero ¿qué pasa? Nadie lo veía venir. Y aquí han hecho 6.16. Oye, 6.16. Mírate otra vez. 6.16 a 222. Para hacer tremendo récord mundial y convertirse de todas maneras, Lora, en el dos rotores más rápido de este planeta Tierra. Continuamos con mucho más de Vete Racing. Continuando con la acción, no hay humito, esto está frío, ya te sabe cómo se nos vamos a la tercera ronda, hablo versus Street. Señoras y señores, para temblar, Loquito Killer se enfrentaba al Soyan. Sale puerta a puerta Ángel, Loquito Killer con 6.33 a 234 millas. El Soyan confrontó problemas. En la otra semifinal, el Humilde contra el Big Ten Iván. El Big Ten Iván no pudo cumplir, no pudo salir. Y vino el Humilde, el oso mañoso, y le dio sabor a la máquina con un 8.35 para, ya usted sabe, calmar la cosa. ¿Qué nos pasa? Que entonces vamos a la cuarta ronda, la final. La mesa está preparada. Los manteles lo tiene Cifredo. El Loquito Killer Rotor versus Pitón el Humilde. Esto va a temblar, ¿de qué manera? Pero no te vayas lejos. El Rafaelito está en la categoría Modified. Se enfrentaba al Karma porque esto iba a temblar, ¿de qué manera? Pero Rafaelito confrontó problemas. Usted sabe que ese carro corrió a las mil maravillas. En la tercera ronda hizo 6.16, así que ya usted sabe, bendito, no pudo salir bien. El Karma sale por la puerta ancha, entonces ahora el Karma va a la final representando a Puerto Rico. Usted no se mueva de aquí porque por ahí viene la final en estas grandes categorías. Outlaw versus Stream y los Modify. ¿Tato Hernández? Para Metal Racing. Ay, hace frío, ay, hace frío. ¿Cómo se sienten, muchachos? Ambos llegan a la final del mismo team. Primero, Loquito. Yo estoy de verdad, sinceramente, feliz. Llegué a tercer lugar en Orlando, vine hasta aquí y logré el récord mundial, que era lo que estaba buscando. Y llegué a segundo lugar, ya que tuve problemas, ¿verdad?, al final. Y contento porque somos del mismo team y qué casualidad que en el mismo trailer se van los dos carros campeones para meter. Eso es así. Oso, tú eres a su vez también programador de los carros. ¿Cómo te sientes en esta gran final? De verdad, estoy súper contento porque hemos logrado muchas cosas este fin de semana, en estas dos semanas. Estoy bien contento porque, Loquito, hicimos el récord 608. Sabemos que el carro todavía tiene más potencial y pues estamos pues bien contentos. Llegamos hasta el final ahora, pues por cosas de lo que es la carrera. Esto es así, pues él no pudo entrar, pero como teammate pues estábamos esperándolo también, porque de verdad pues nosotros nos gusta hacer un buen show y eso son lo de nosotros, así que ya tú sabes, pues salimos por la puerta ancha en este momento, pero en realidad hubiese sido tremenda carrera entre los dos. Contentos, estamos agradecidos primero de la bendición de Dios que siempre nos acompaña. Agradecido con todo el Team MECTEC, que estamos todos unidos y llegamos a la final, que es lo que queremos, ¿verdad? El jefe tiene que estar contento. Edwin, saluda a Edwin Colón allá y a todo el staff de MECTEC, que aquí estamos en el Winner's Circle, como queríamos, ¿verdad? Y es lo que siempre hemos querido, representar nuestro MECTEC, como bien lo estamos haciendo hasta ahora, y estamos contentos. Y una bulla ahora. Este evento fue uno para la historia, Jackie. Así mismo es, pero el evento no se acaba ahí, sino que no se pueden mover ustedes de sus asientos porque lo mejor está por venir y regresamos con más de MECTEC Racing. Ven a estudiar mecánica marina en MECTEC College.
¿Te enteraste? Aún estás a tiempo para comenzar a alcanzar tus metas. Estudia en MedTech College. Clases comienzan en noviembre. Especialízate en uno de nuestros programas técnicos que puedes terminar en tan solo 15 meses. Ofrecemos certificaciones en herramientas especializadas que se utilizan en la industria. Actualmente, estamos número uno en la nación americana con NC3. Empieza una carrera enfocada en la manufactura o transportación en MedTech College. Clases comienzan en noviembre. Hi, let me show you what we do here. Lady, gentlemen, ready? Let's push this engine to its limits with Total Quartz engine oil. The track is our lab, Total Quartz. ¿Te gustan las motoras? Ven y estudia tu pasión en MedTech College. De vuelta a MedTech Racing, pasemos ahora con Mike, quien nos explica la importancia y cómo se recolecta la data de los carros. Hablemos un poco de lo que es el argumento de la data del carro. La data básicamente es toda esa información que se puede recolectar del pase una vez tú botas cloche y llegas al final de la pista. Una vez tú tiras el paracaídas, Edwin Loquito Killer se dirige entonces a los pits y el señor Osotec saca esta tarjeta que vemos aquí y en esta tarjeta se graba todo el pase. ¿Qué es lo que está grabando esta tarjeta? Esta tarjeta recopila toda la información de revoluciones, boost, presión de aceite, presión de gasolina, las vueltas que da el cloche, revoluciones del cardán, revoluciones del diferencial. Toda esa data que se recolecta una vez se termina el pase, regresa entonces el corredor en combinación con su programador y ellos analizan toda esa data. Una vez se analiza esa data, ellos en conjunto toman las decisiones de todo lo que hay que corregir para que el carro mejore en la próxima ronda. Se toma en cuenta todo lo que el carro enmarcó en esa data para corregir problemas futuros en los próximos pases. En este evento ocurrieron muchas carreras históricas y queremos saber qué nos tienen que decir los corredores de ese momento. Con Isaías Rojas de la escudería de MedTech Racing, contento, tremendo fin de semana desde Orlando hasta aquí a la pista de Maryland. 568 en tu máquina, ¿cómo te sientes en este gran evento y cómo ha trabajado el carro? Sí, el carro estuvo, ¿verdad?, en la zona de los 5.6, 5.8 constantes. Tuvimos varios problemitas en lo que es el sistema de turbo en las competencias como tal, pues hemos tenido varios problemas con el diseño del turbo que estamos probando. Esperamos corregir eso y pues mantenernos, ¿verdad?, más constantes. Una carrera espectacular con el Loquito en la segunda ronda, 5.86 tú, 6.16, ¿cómo te sentiste? Sí, me sentí súper bien, no pensé que había corrido 5.86, me tuve que dar la línea tusteando más tiempo para que el carro lograra hacer las libras y pues pensaba ya después a mitad de carrera que iba cogiéndolo, pero pues no lo cogí, fue una carrera bien cerrada al final de la meta, pero es parte de lo que es la competencia, de lo que son las circunstancias y situaciones que se presentan y es parte del equipo de MedTech, así que somos un equipo. Como equipo, ¿cómo te sientes que durante este fin de semana que venimos de Orlando, donde Rafaelito establece récord, llegamos a Maryland, que como quien dice la casa de nosotros, siempre los carros han trabajado ahí con los tiempos, como ha sido el Loquito, como ha sido tú, que la escudería de MedTech llegara hasta las semifinales y finales y que en esta ronda tan importante le ganamos a los americanos y los últimos cuatro carros importantes, los cuatro eran boricuas? Sí, de verdad que primeramente gracias a Dios, gracias a Edwin Colón, que ha creído, ha delegado, ¿verdad?, en parte en mí de manejar y trabajar con el equipo de trabajo del Racing Team, tanto como los carros de Rafaelito, que viene de un fin de semana espectacular, donde estableció récord, nuevamente ahora en Maryland establece récord. El humilde, aunque ha tenido varias, ¿verdad?, dificultades mecánicas, están por lo menos en el proceso ya y ya están en la final.
y Loquito, que de nuevo, igual manera ha tenido situaciones, ha venido, ¿verdad?, de muchas pruebas y le ha dado resultados y estableció un nuevo récord y también va para la final, que me siento sumamente satisfecho y contento con el equipo de trabajo y agradecido con todos los profesores, ¿verdad?, los estudiantes que han estado siempre con nosotros apoyándonos. Y esto es para todos ustedes también, Puerto Rico. A nivel de Puerto Rico tenemos matrícula para noviembre y regresamos a casa con el 2 rotores más rápido del planeta, el 3 rotores más rápido del planeta y un 568 super sólido, consolidando entre los primeros 3 import del mundo, como también la labor del veneno, ese 5.5 y aquí 262 millas, pues ya usted sabe, la escudería Mestel está número uno ante las redes sociales, ante el mundo, ante Australia, donde quiera que haga aceleración, tienen que saber quién es Mestel. Eso es así, así que gracias a todos, gracias a ustedes, a Tato también, a ustedes, a ti, a Sigfredo, al equipo de trabajo, a Ricky de las cámaras que siempre están pendientes, grabando y pendientes a nosotros, que son parte del equipo, gracias, estos logros son para ustedes también. Continuando con la acción de acá desde la pista de Maryland, nos encontramos con el doctor Arnaldo Rodríguez del Veneno. Doctor, ¿cómo usted se siente que ya que usted tiene el récord también a nivel del tiempo con 5.55 en el Veneno, el de más velocidad, 262, usted lo estableció? Bueno, nos sentimos contentos porque pues, alcanzamos el otro récord de las millas que nos faltaba. El carro, pues, sabíamos que podía dar el pase como hicimos en el 55, que fue quitando, sabíamos que podíamos llegar al millaje. Y en este pues fue al revés, salimos apagaditos y después fue que abrió. Así que queremos a ver si se nos puede combinar, a ver si podemos dar un pasecito con lo como quien dice, combinamos las dos cositas. ¿En esos 12 sentidos lo sintiste más rápido cuando pasaste por ahí para abajo? Bueno, uno va como dice, pegado al carro, pero como había salido un poquito lento, pues uno no se lo imagina, como esos pases de récord, lo menos que uno espera es que hayan esos números. Pero cuando allá abajo te lo dicen, uno se queda sorprendido ¿verdad? De alcanzar esa cifra. Así que muchas gracias, doctor. Pendiente, óigame, 5.55 y también tiene 262 el más millaje. Continuando con el evento de Maryland, su fase final, ya estamos aquí, ya usted sabe, la postrimería. Iván Performance, en su regreso, Orlando, Maryland, el de la presión, ¿cómo te sientes tu participación aquí en este evento en Maryland? Bueno, me siento súper contento después de venir de Orlando para un evento más grande que el de Orlando y batallar con los más duros de todo el mundo aquí. Llegamos en las semifinales, ¿qué más puedo pedir? Gracias a Dios. Eso es así, usted ha sido un guerrero, tuviste unos cuantos sañitos que estuviste haciendo unas cosas y eso, terminaste el proyecto con mucho sacrificio, fue así. Lo trajiste, diste batalla en Orlando y aquí en Maryland también. Así mismo, tuvimos unos pequeños problemas porque la pista pues, no estaba ajustada para los carros de nosotros como se supone. O sea, en transcurso de ronda tras ronda fuimos apretando, buscando a ver qué era lo que podíamos hacer. Pero yo le dije a los muchachos, oye, tranquilo, que nosotros vamos a llegar hasta donde Dios nos disponga. Sí, lo importante es que el de la presión is back y que ahí van performance para algo. Gracias a Dios, que me da salud y vida, ¿me entiendes? Para estar aquí de pie y a los muchachos que son los que están conmigo día y noche bregando con la guagua. Pero gracias a Mestec, gracias a los oficiadores, los que tengo, los que me han aportado de corazón. Les doy de verdad mil gracias. No, y un gesto muy bonito que hiciste, que después de casi 4 años que no pudiste participar, oficiadores que habían contado contigo, tú como quiera contaste con ellos y se los honraste, que eso da mucho que decir en tu carrera como profesional. Así mismo es, porque cuando tú tienes palabra, eso es lo más que vale eso de un hombre, la palabra. So, yo estoy cumpliendo con cada uno de los que aportaron ese granito de arena y pues hasta donde podamos llegar, vamos a llegar. Te felicito, papá. Gracias. Iván Performance para largo, el de la presión. Agárrense que viene volando bajito. Continuamos con más de Mestel Racing. Muchos de los récords que hacen los carros son en Maryland. Y Mike tiene una teoría del por qué puede ser. Vamos a ver. Hablemos de uno de los factores más importantes del por qué cuando los vehículos llegan a Maryland corren duro. El factor clima es uno bien importante en estas máquinas, ya que mientras más frío
es el ambiente, más denso es el aire. ¿Qué significa? Que esas partículas de oxígeno que nosotros necesitamos para poder quemar más combustible se encuentran más concentradas en el frío. En el calor tienden a estar un poco más separadas, por ende el aire es más rápido, pero en el frío las condiciones, aunque el aire es más denso y es un poquito más pesado el aire, eso realmente no importa porque tenemos un turbo que se encarga de succionar el aire y meterlo a presión al motor. El frío, que cuando estamos por debajo de los 50 grados, esas partículas de oxígeno se encuentran más condensadas, más cerca, hay más cantidad de partículas de oxígeno y eso permite que los vehículos y los motores generen más fuerza. Básicamente esa es la importancia del clima en estos vehículos que son con motores turbo. Disfrutado de este programa hoy con la cobertura más completa del evento. Muchas felicidades al equipo del Humilde por ganar su categoría Outlaw versus Extreme con un carro modified en una gran final entre dos carros de la escudería de MEGTEC contra el Loquito Killer en una batalla clásica de rotores versus pistones. Ay, 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 en diciembre nuestro Racing Team regresa a la pista de Orlando y de seguro estableceremos nuevos récords. Ya ustedes saben que tengo que decir, mira, I can't wait. Bueno, y sepan que pueden ver este programa y los anteriores en nuestra página de YouTube MEGTEC PER. Así mismo, ahí también lo pueden ver en Instagram Video, así que también pendientes a todas nuestras redes sociales para más contenido, todas esas cositas que vamos a subir para todos ustedes. Esto es MEGTEC Racing.